Ahí está el gradiente de temperatura que manejamos con el buen Rocco, así que 24, 25 grados. Charlie, está viendo este pequeñín. A este pequeñín lo que le estamos dando de comer es cucaracha, grillo, huevo, ratón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a mostrarles algunas de las cositas. No habíamos podido grabar. Vamos a mostrarles algo de lo que se nos pegó en la Expo Animalia. Antes que otra cosa, quiero agradecerles a todas las personas que nos encontramos por allá, que tuvimos la oportunidad de saludarlos. Mil gracias. La verdad, no esperábamos como, o yo no esperaba como ese recibimiento, tantos saludos, muy buena vibra, y se los agradezco muchísimo. Y no había tenido oportunidad de grabar, ya que habíamos tenido unas semanas súper atareadas, pero pues ya medio pusimos en orden algunas cosas y estamos aquí de vuelta. Este video vamos a ver, como les digo, hay algunas cosillas que se nos pegaron, unas intencional, otras no tan intencional, ya verán qué fue. Y quiero hacerle una contestación a las cosas que me preguntó David Asad, Asad Exotics, sobre el último video que subió, ¿vale? Y miren nada más qué belleza se nos acaba de unir al Pimps, al criadero. Condros o Morelia viridis, pitón verde arborícola. De estos ya les tenía yo unas ganas enormes desde hace un montón de años, de verdad. Como ustedes, bueno, como muchos saben, yo trabajaba con Pitón Bradley, que es el Morelia Bradley, que es bueno, hay parecido a este, y también Pitón Carpet, que son los Morelias Pilota Cheyenne. Yo ya trabajaba o trabajo con esas especies, tengo 5 Morelias Carpet aquí, pero pues ahora se nos unió esta belleza. De momento la tenemos aquí. La percha la vamos a ajustar porque me comentaba este Andrés Galeana, que también es un crack con todo el género Morelia, es muy bueno, que bueno, había que ponerle las perchas, pero me comentó que a esta hay que hacerle una percha de media pulgada, me parece. Entonces ya únicamente vamos a ajustar eso. Le estamos poniendo bastante humedad, acá se ve su temperatura. Este tipo de pitones son más pues más delicadas a las bajas de temperatura y a las bajas de humedad. Entonces son de los pitones más delicados. Son prácticamente de ornato. Estos sí son para no verse. O sea, para solo verse y no tocarse. Ya está tomando de hecho sus tonos, algunos tonos verdes. Para quien no conozca estas pitones, terminan poniéndose completamente verdes. De hecho, esta estaba roja, tornó a naranjita o verde, amarillito, y ahorita ya está verde. Y es una joya, ya llegó y ya comió. Le ofrecimos un fusi de rata y se lo comió sin problema alguno. Otro de los consejos que me pasó Andrés Galeana es comerla hasta que defeque. Esa caquita que hizo la hizo antes de comer, pero ya no la quise estresar porque la vi ya tarde. La vi ya cuando había mordido el fusi, ahorita ya no la quiero estresar. Se la voy a sacar ahoritita, pero están comiendo excelente. Para estas tengo un proyecto súper chingón porque las vamos a poner en terrario plantado, en un terrario con fondo, con sustrato bioactivo, con plantas vivas. Simplemente quiero que se adapten unos mesecitos aquí a la Ciudad de México. Estas me llegaron de Monterrey. Estas fueron a cambio de por ahí unas deuditas que tenía con un amigo, y pues me llegó esta y otro que les vamos a mostrar. Y vean esta otra joyita. Igual, Morelia viridis, condro, es la misma especie que el otro, pero es más chiquita, entonces tiene su color todavía de cría, son rojos. Esta igual va a tornarse amarillita, bueno, naranjosa, amarilla, y termina siendo verde. Estas son muy parecidas a las boas esmeralda. Únicamente pues la boa esmeralda de sudamericana, y esta pues es del sudeste asiático. Con esta le puse un poquito de plantillas ahí artificiales, sus perchas,
Otro de los factores que me estaba comentando este Andrés Galeana es temperatura mínima 26 grados, ya los 25 ya puedes correr riesgo con estas. 26 grados, máxima 31 grados. Y humedad abajo de 50 ya le puede generar algún problemilla. Entonces, pues ¿para qué le jugamos a que si sí o que si no? Yo estoy fascinado con estas pitoncitas. Tenía muchísimos años que yo tenía ganas de unas pitones como estas. Estas es un poquito difícil manejarlas con respecto al... A intentar sexarlas con estilete. Así que me estaban comentando que se puede hacer el sexado por medio de las mudas. Me comentan que algunos de los machos ya maduros empiezan a soltar la muda. En la muda sueltan los muda de los semipenes. Así que pues a cruzar dedos y esperemos que sí sean pareja y después podamos armar proyecto con eso. Y ustedes me preguntarán por qué estoy grabando así. Pues una cobrita escupidora, una naja nigricolis. Como muchos saben, yo no trabajaba con veneno, pero realmente esta llegó por un video que, bueno, ya platicaremos. Ahorita está en muda. Hay que tomar sus precauciones. La verdad es que sé cosas básicas con respecto a lo del veneno, pero pues hay que tener precauciones al 200%. Así que ya veremos, ya les platicaré qué va a pasar con esta chiquita y qué proyectos hay con ella. Sin embargo, pues no a confiarse. Ya comió, ya llegó y comió, pero sin confiarse nada. Y ok, vamos con la respuesta que nos había pedido David Azad con respecto al último video de Charlie, ¿tú qué opinas? Con respecto a los cuidados de sus varanos Salvator. Con respecto a lo que tú comentas acerca de que la gente te está atacando y cosas así, yo creo que el ataque ya más bien es un caso un poquito como ya como por moda. Yo creo que ahorita está de moda juzgar a Sad. Entonces mi sugerencia sería que no te enganches con ese tipo de comentarios. Pero sí hay muchas cosas que mejorar. Lo he platicado contigo muchísimas veces. Con respecto al terrario de Valkyria, la Super High Yellow grande, yo no creo, he visto también comentarios en los videos que ponen, no, es que Charlie hace terrarios chicos y tiene mejor éxito, quizá tengo más éxito porque tengo un poquito de más conocimiento y más tiempo trabajando, no quiere decir que sea el experto, pero tengo un poquito, he tenido también bajas, hemos tenido muchísimos errores, todos, pero el que te diga, la persona que te diga nunca he tenido bajas o nunca he tenido errores, pues está mintiendo. Yo lo que te sugeriría es que, por ejemplo, yo no me creo esa teoría que te dijeron, que porque yo sé que no la dijiste tú, también me dijiste que un veterinario te la había dado. Yo no creo tanto esa teoría de que tu primer Salvator, Thor, murió de una caída. La verdad lo veo muy raro. No creo, porque aparte como que darte un diagnóstico, yo sé que aparte tampoco te lo dieron así como diagnóstico serio, pero te dieron como opciones. Yo no creo, yo creo que hay que acabar ya con esa teoría de que Thor se murió por una caída. Lamentablemente las hembras, si tú no les llevas una dieta adecuada, si tú no le llevas una iluminación adecuada, si no tienen buenos parámetros, lamentablemente el proceso de reproductivo lo sufren y se mueren. Esa es la realidad. Sin embargo, yo lo que sí podría decir es que tienes mucho espacio o sea, no se basen en que esto es la opción. Mientras más grande, nunca va a ser chico un terrario si lo sabes manejar bien, si sabes ponerle las cosas adecuadamente. Claro que se estresan los varanos en espacio grande. De hecho, también había alguien, oye, pues es que Charlie los tiene en espacio chico y ya tiene éxito. Yo si los pudiera tener en un espacio más grande, que es lo que estamos buscando, pues lo tendría. Si yo tuviera un rancho como David Azad, tendría más espacio. Pero no lo tengo. Entonces hay que ver pues a lo que tenemos, hacerlo lo mejor posible. Y pues obviamente al tener poco espacio tienes que dedicarte mucho más. Tienes que dedicarles tiempos de ejercicio, de enriquecimiento ambiental.
cubrir parámetros, etcétera, etcétera, pero lo ideal sería, como dice, tener más espacio. Otra de las cuestiones que yo creo en ese encierro es que tienes mucho espacio desperdiciado. ¿Qué quiere decir? No estás jugando con tu espacio a tu favor, porque tus paredes son lisas. Tus paredes son lisas y no tienen como manera, no tienes troncos. Entonces, realmente yo te sugeriría poner alguna especie de tronco, poner quizá en las paredes corcho corcho es lo que yo te recomiendo, o corteza, para que pueda aprovechar. Si a Valquiria le gusta treparse o todo el tiempo está trepada en la pared de atrás, yo te sugeriría eso, aprovechar eso a tu favor y ponerle troncos, un ambiente más natural. Siento que te basaste mucho en lo de nerd y nerd ya la tiene muy estudiada, ¿me entiendes? O sea, creo que nerd no es referente tan, no es tan buen referente, ya que él lo que tiene, lo tiene así porque él ya lo estudió durante más de 20 años. Ya sabe que sí, que no, y nosotros que estamos más nuevos no podemos como probar o arriesgarnos a lo mismo. Entonces yo creo que tienes una, espacio desperdiciado. Yo te sugeriría más troncos y cuestiones en las paredes. Dos, la iluminación. Te mandé unos links que yo creo que no has tenido tiempo, porque como dijiste, me habías platicado, creo que tu niña estaba enfermita y cuestiones de familia. Perdón, ya se estaba armando la cuetiza aquí afuera. Entonces me habías comentado que tenías como la cuestión de que tenías poco tiempo. Pero sí te recomendaría echarte los links que te eché de UVB, de iluminación. ¿Por qué? Porque va con eso. A mí me hicieron la misma sugerencia. Y no me la hizo cualquier pendejo. Me la hizo uno de los biólogos que más respeto, que es Álvaro Camina. Y me hizo la recomendación. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en México tenemos la escuela de los americanos. Los americanos tienen alguna escuela, pues los europeos tienen más tiempo haciéndolo, ¿me entiendes? Entonces, la iluminación, Valquiria está en penumbras, y Thor estuvo en penumbras, y Jafar estuvo en penumbras. Entonces, ¿qué quiere decir? Recordemos que no todas las iluminaciones, o no todo, que los reptiles no ven o no perciben la luz al igual que nosotros. Entonces, por eso cada especie tiene sus especificaciones de cómo poner iluminación. Yo te sugiero que los infrarrojos no me encantan. A mí los infrarrojos, te repito, sí he visto trabajar en zoológicos, con comodos, en cierros muy grandes el infrarrojo. Pero si te das cuenta, yo sé que la cámara es engañosa en cuanto a la iluminación, pero aún así se ve oscuro tu terrario. Yo te sugeriría poner un LED de 6500 kelvins en la parte de arriba. A ver qué tal te funciona, qué tal te ilumina. Lo de las plantas me encanta, pero con Salvator no te van a durar nada. Si yo compras Sinus, ya estoy medio sufriendo con unos. De hecho, te muestro. Mira, ese Potos, como te digo, es es el famoso teléfono. Ahorita anda medio tristón porque creo que le bailaron un zapateado. Había pegado muy bien y ahorita anda así como muy... Ah, no, pero ya es como enredadera. La verdad también está creciendo, pero ve. Estos igual son unos palmitas, helechos, no recuerdo. Pongo aquí en el video el nombre. Puse una pata de elefante, no he tenido problemas. Y puse una fitonia. Esa fue por recomendación de David Okidoki. Pero Salvator te van a despedazar todo, cabrón. Te van a hacer pedazos la planta. Entonces igual a lo mejor haz unas plantas sintéticas bonitas. Si hay manera. Mira, si te das cuenta, con los Prasinus pegué más corchos, esto está fijo, esto está fijo, ese está fijo. Y aprovechas este espacio, güey. O sea, estos espacios son los que debes de aprovechar todo este aire. Tú no lo tienes aprovechado, güey. Tú lo tienes así liso. Entonces aquí no se pueden trepar. Aquí sí se pueden trepar, ¿me entiendes? Esto es lo de la iluminación que te decía. Acá tiene un LED. Y acá tiene otro LED, aquí arribita. Entonces, y su Mega Ray. Entonces yo te sugeriría eso, trabajar con la iluminación, trabajar con los con el espacio muerto que tienes. Con respecto a la cría, no me encanta el tipo de tapa que le pusiste, porque no deja, por más que tengas ya sustrato, no guarda como tal bien ni temperatura ni humedad. Yo no conozco los parámetros de allá de Hidalgo. Sé que es frío, no sé ahorita en cómo está la temperatura, pero creo que estás dejando escapar muchos parámetros. Cuando yo hago las tapas estas, las cajas estas,
Yo únicamente hago una ventana de este tamaño, güey. Deja respirar chingón, pone la campana, pero me guarda hasta le sudan las paredes. A estos le sudan las paredes y le suda la tapita, de que le guarda muy bien la humedad y la temperatura. Yo creo que ahorita que está chico puedes jugar un poquito con cuestiones de poner encierro, como dices, más bonito, corchos, etcétera. Te sugiero, independientemente, yo sé, o sea, yo tengo a la venta los corchos, venlos a ver. Si has cumplido, te has comprado tus Mega Ray, súper bien eso. Ya viene en camino el otro que me pediste, para que, pues como dijiste, le vas a meter a pogonas, iguanas y todo. Recordemos que es preferible tener uno o dos bichos con lo que puedas, pero tenerlos pues con su iluminación adecuada, con cosas adecuadas, a tener 15 con puro foquito del barato porque no te alcanza. Eso ya lo habíamos platicado y lo mejoraste, así que súper excelente. Creo que sería todo. Únicamente pues trabajar, te digo que el chiquito, pues un terreno un poquito más estético quizá. Hay una cosa importante. Como te dije, yo creo que la gente o tus haters realmente ya solo se están agarrando de cuestiones de como más personales o más como, ay, voy a sonar pendejo, voy a molestar a David Azad. Hay cosas que la has cagado, tú y yo lo hemos platicado súper bien. Sin ofenderse ni nada, con seriedad, y las has aceptado muy bien, así que pero yo te sugeriría ya no engancharte con eso. Creo que estás trabajando por hacer las cosas mejor. Únicamente te sugiero, acuérdate que los terrarios, me encantó que hayas medido las cosas con termómetro láser. Súper bien, para que realmente se vea qué parámetros estás utilizando. Y eso ayudaste a la gente a darse cuenta de cómo se deben de hacer las cosas al momento de medir la temperatura. Porque así a ojo de buen cubero, pues no. Otra de las cosas que te iba a decir es, acuérdate que un terrario debe de cumplir con sustrato adecuado, que pueda mantener temperatura y humedad adecuadamente, buena iluminación UVB, buen espectro visual que puedan ellos ver de acuerdo a la especie. De sugerencia también un escondite para protegerse del UVB y de la iluminación y del estrés. En general, decoración adecuada a la especie. Nosotros nos acostumbramos, creo que todos y muchos de los que veíamos videos de nerd, que veíamos videos de los gringos, nos acostumbramos a hacer las cosas pues sencillas, ¿no? Y realmente no estaba tan adecuado, me incluyo. Entonces hay que copiarles más a los europeos, hay que copiar. Lo presumí el otro día y lo vuelvo a presumir. Los videos de David Okidoki es el ejemplo de mejor especies pequeñas para darles terrarios de mejor calidad. Porque si te metes con un cocodrilo Moreleti, si te metes con un Salvator, si te metes con un Salvador y si te metes con un Albigularis, vas a tener problemas de que va a tener un terrario grande. Y al final pues vas a tener que invertirle mucho más tiempo, mucho más todo. Se disfrutan un chingo, pero realmente lo disfrutas cuando estás así. Pero cuando mide 2 metros, que nada más sirven para las fotos, pongan mejor así a pensar eso. Con respecto a la dieta, me parece que bien. Si realmente estás haciendo la dieta que estás utilizando, que comentaste en el video y que me comentaste a mí, bien. Yo, como siempre te he dicho, yo prefiero ratón descongelado y partirlo y dárselo para que coman huesito, variado, insecto. El grillo te sugeriría que, no sé si lo haces, o sea, solo es sugerencia, a lo mejor sí lo estás haciendo, alimentarlo una semanita antes, chingón. Hay hasta algunos suplementos para insecto de Repashi, súper bien. Acuérdate que si estás usando UVB hay que usar calcio sin D3, y prácticamente es todo. Me parece que mejoraste muchísimas cosas. Entonces, no soy quien, no es que yo me sienta el ay, ya tiene mi aprobación, ya puede hacer las cosas bien. Simplemente como amigo, de amigo a amigo, tú me preguntaste en tu video y yo te respondo en el video. Y también para que la gente vea y se quite esas ideas pendejas de ¡ay, ese comentario lo dijiste para Sad! Porque le tiras pinche tiradota, pinche pedradota a la Sad, güey. No mames, se ve que el pinche Charlie es bien pinche prepotente, güey, porque le tira a la Sad. Y amigos, por ahora es todo. Sé que es un video extraño.
Obviamente mi clickbait es de Assad. Oye, quiero más de 50 mil visitas. Él me utiliza como clickbait, yo también lo puedo utilizar. Entonces, condros nuevos. Ahí están, condros nuevos en el Pins Charlie Rock Monitor Lizard. Les iré mostrando cómo vamos a hacer el terrario plantado. Espero que súper bien. La Naja nigricollis, que se le va a dedicar un video exclusivo. No es un animal para juego, así que ni empiecen de... ¡Ay, yo quiero más free handling como Tyler Nolan! No, aquí no vamos a hacer esas pendejadas. De hecho, ahí tenemos ganchos de todo tipo, tongs, pinzas muy muy largas. Así que no empiecen como a querer fregar. Amigos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Síganos, denle like. Acuérdense, está nuestro Facebook de Charlie Rock Monitor Lizard. Por cierto. Todo lo que estaban pregunte y pregunte de los videos pasados de mi amigo Antonio Márquez, el de la colección de los 800 mil reptiles, ya tiene su página de Facebook. Láncense al Facebook Bama Reptiles. Esa es su página oficial. Ahí va a subir también en su Instagram. Aquí les dejo el Instagram y les dejo la página de Bama Reptiles. Láncense, por favor, denle like, apoyen a mi amigo. Es amigo, es socio, es hermano, es un tipazo. Y pues láncense si quieren ver, si se quedaron picados de este millonario que se compra. Pues láncense para su página. No tiene canal de YouTube, pero tiene su página de Facebook, tiene su Instagram. Láncense a ver, apóyenlo, por favor. Y demuéstrenle que acá andamos toda la banda reptilera. Cuídense mucho, amigos.